Géminis, una disculpa si escuchas ruidos extraños, pero no sé qué fiesta estarán festejando. Y por ahí hay cohetes, ahí el tum-tum, para que no vayas a pensar que tienes por ahí algún problema con tu computadora. Es esta. Pero como me sigue esperando, ya no hice nada hoy tampoco. Pero bueno, mis angelitos, este mes de mayo Géminis va a andar bastante cambiante. Así que mucho cuidado, mis angelitos, con ese carácter. No tanto porque vayan a andar de malas, más bien porque se pueden poner de malas si a alguien no le parece algún comentario que hagan ustedes, alguna broma que le hagan a alguna persona de la familia o a la pareja, y esto a ustedes me los puede poner de mal humor. Vamos a tratar mejor de no hacer bromas, mis ángeles. Hay que ver a la persona, recordar cómo es esa persona, y si nosotros sabemos que es muy sensible, mejor nos ahorramos el coraje. Por otro lado, este mes me les va a ir muy bien a los Géminis que se dedican a las ventas. Como ya lo comentaba, puede ser que el mes no se vea del todo bueno porque vamos a traer varios aspectos, la mayoría, pero a Géminis no tiene por qué irle mal en absoluto. Como de costumbre, la comunicación a Géminis se le da maravillosamente bien y Mercurio me los va a tener muy, pero muy bendecidos. Aparte de que van a andar como de costumbre con la gente, con los clientes, para que no vayan a empezar las esposas de los Géminis o los maridos que me digan, sí, sí, súper adorable, vente a aguantarlo o aguantarla. No, una cosa es Géminis en casa con la pareja o con la familia y otro es Géminis cuando está con sus clientes o está trabajando. Cuando hablamos de un Géminis que va a estar hablando con clientes, van a estar mis ángeles muy angelados, demasiado yo diría. Así es de que pueden esperar tener un muy buen mes, sobre todo si se me están dedicando a cosas que tengan que ver con ventas. Probablemente el mes comience lento, sin muchas ventas o en la cuestión financiera o del trabajo que digan ustedes, ay, pues no me dijo la abuela y mira que nada. No, esto se va a ir poniendo bueno conforme vaya avanzando el mes, para que tampoco no se me vayan a poner en plan me urge todo y soy un súper desesperado, porque la cosa no va así. La paciencia de Géminis este mes de mayo va a ser recompensada. Pero, mis angelitos, hablando sobre todo de los Géminis que son casados o los Géminis que tienen novia, que el trabajo no sea un pretexto para dejar de lado a la pareja, porque esto sí que me les puede ocasionar muchos problemas. De nada sirve que me les vaya muy bien en el trabajo si en la vida sentimental van a estar bastante mal. Así es de que vamos a tratar de ser muy formales con nuestra pareja si nosotros quedamos de llegar a una hora para ir al cine, a cenar o a lo que sea. Hay que llegar a esa hora, hay que tratar, mis angelitos, en la medida de lo posible, de dedicarle tiempo a nuestra pareja. El trabajo, si es cierto, es muy importante, más en estos tiempos, pero de cualquier manera, respetar el tiempo que pasan en casita con la familia o con la pareja, eso, mis angelitos, es igualmente importante. Así es de que hay que darle tiempo de calidad a la familia este mes de mayo. Porque ya de por sí, mis ángeles, las parejas de Géminis, puede ser que anden un poquito molestas por el asunto de pagos que no se han hecho, o por la falta de dinero, o porque de repente han tenido ustedes altibajos y no han podido cumplir con las obligaciones que tienen. Sin embargo, no se me preocupen, porque en la medida que vaya avanzando el mes, los problemas se van a ir resolviendo. Así es de que paciencia, mis angelitos, como ya les dije, este mes de mayo la paciencia va a ser recompensada. Así que paciencia, mis ángeles, paciencia. Con la familia va a ser otra cosa, mis ángeles. Aquí sí, al igual que la mayoría de los signos, más vale que te pongas tus guantes y cuides mucho lo que vas a hablar con la familia. No, no digo los guantes para pelear. Más bien hay que ponernos los guantes para agarrar a la familia sin que se vaya a sentir nadie, porque pues va a andar la gente muy sensible. Por eso es importante el asunto de las bromas. Por otro lado,
con cuestiones de trabajo, los malos ratos que puedas pasar en la calle, pues digamos que tú en casa, con la pareja o con la familia, tampoco no vas a andar muy agradable, que digamos. La paciencia que tienes con tus clientes o con tus compañeros de trabajo, como ya lo mencioné, no es la misma que manejas dentro de casa. Así es de que para evitar conflictos, piensa dos veces lo que vas a decir y por favor no toques temas espinosos, porque luego a ti se te hace fácil y por ahí ya se enojó alguien, ya lloró otra persona, ya te dijeron desconsiderado, frío, todo te lo tomas a broma. Para evitarnos este tipo de cosas, hay que pensar dos veces lo que vamos a decir. Pero mis ángeles, como siempre les digo, no es lo que decimos, es a quién se lo estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo. Si ya saben cuáles son las personas en la familia que son demasiado sensibles, este mes de mayo mejor las evitamos, digo, por salud, mis angelitos. En el tema de la salud me les va a ir bien, salvo por algunas alergias. O lo que ya habíamos comentado en de qué se enferman los signos, mis angelitos, hay que tener mucho cuidado con el estrés, con los nervios, porque podrían traer también algunos problemas de piel. Pero no se preocupen, nada que no se pueda arreglar con unas pastillitas, una inyeccioncita o sobre todo con un poquito de meditación y descansando. Aquí de lo que se trata es de bajar los niveles de estrés y van a ver mis ángeles cómo van a tener un mes fantástico. Por otro lado, a Géminis me lo van a invitar a viajar, ya sea que tengan que salir a algún lugar cercano de la ciudad en la que viven, o bien me los inviten a algún viaje un poquito más largo. No es recomendable, mis angelitos, de momento. El consejo que les da la abuela es que se queden cerca de casa, si están trabajando en algún lugar, pues que sea en esa ciudad donde están. Y vamos a evitar lo que son viajes en este momento, porque no se crean que van a estar muy bien aspectados este mes. Ahora bien, una cosa es que me les vaya bien en cuestión de ventas o en sus trabajos, mis ángeles, y otra muy diferente es que sea buen tiempo para iniciar un negocio o para cambiar de trabajo. Esos son punto y aparte, no está bien aspectado ninguna de las dos cosas. Se me quedan, ¿dónde están mis angelitos si no me arriesguen ni su tiempo ni su dinero? Eso de las inversiones en este momento en un negocio para nada es buena idea y cambiar de trabajo mucho menos. Más vale malo por conocido que bueno por conocer, mis ángeles. Y hablando de más vale malo por conocido que bueno por conocer, se pueden estar dando, como lo dije yo en el video del intro, mis ángeles, donde estaba el bla 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 de la abuela, pueden llegar algunos cambios que a lo mejor no te van a gustar o no te vas a sentir cómodo con hacer esos cambios. Te recuerdo lo que te dije, hay que ir con la vida, mis ángeles, y con la corriente. Si hay cambios, ni modo, hay que aceptarlos y a continuar. De nada sirve que nos neguemos a soltar personas o situaciones, porque créanme, mis ángeles, que si no es en esta vuelta, va a ser en la que sigue. Pero de que van a tener que cambiar algunas cosas, lo van a tener que hacer. Es mejor cuando lo hacemos por la buena y no cuando nos esperamos a que la vida nos dé por ahí una arrastrada. Y de todos modos tengamos que hacer esos cambios. ¿Por qué? Porque son necesarios. Les repito lo que les he dicho a la mayoría de los signos aquí en este canal. La vida, cuando una persona nos va a enseñar algo o una persona viene a nuestra vida porque nosotros necesitamos a esa persona para cumplir nuestro destino, la vida nos facilita todo para que eso se dé. Pero cuando estas personas salen de nuestra vida es porque ya terminó esa lección y nosotros estamos listos para seguir adelante sin esas personas. ¿Por qué? Porque hay otras personas que nos necesitan para cumplir su destino. Y si nosotros seguimos con las personas con las que estamos o en las situaciones en las que estamos, pues ahora sí que ni nosotros avanzamos ni dejamos avanzar a los demás. Vamos a tomarnos las cosas con filosofía, Géminis. Y pues vamos a dejarnos llevar, puedes estar seguro de que cualquier cambio que haya, por menos que te guste, al final te vas a dar cuenta que fue por tu bien y vas a quedar bastante conforme. Pero de momento, si ves que hay cambio, pues ni modo, a contar hasta 10 y sabes qué, Dios mío, tú sabes más que yo.
Que se haga tu voluntad si es que esto me va a beneficiar. Tan tal, mis angelitos. De todos modos, nuestro destino es nuestro destino. Así es de que vamos a tomarnos las cosas con calma, mis angelitos, y vamos a llegar descansaditos y de buenas a ese destino. De nada nos sirve resistirnos, ya lo hemos hablado. Únicamente salimos más lastimados y de todos modos la vida nos va a llevar a ese punto que necesitamos ir. Entonces ya lo saben, personas y situaciones, si llega el momento de soltarlos, hay que soltar, que puedes estar seguro que van a venir cosas mucho mejores que las que tienes en este momento. Y las personas, mis angelitos, pues aquí sí es muy difícil hablar de personas. Algunas personas salen de nuestra vida por enfermedad, otras porque pues no sé, mañana se enamoran de alguien más y se van. Otras porque por motivos de trabajo X o Y tienen que ir a vivir a otro país. Pero si hay personas que salen, mis ángeles, hay que darle vuelta a la página y ni hablar, hay que seguir adelante. Extrañando, con el corazoncito mayugado, pero hay que seguir. Y bueno, volviendo un poquito a la pareja, Géminis, es importante que te diga, porque estoy viendo de nuevo lo mismo yo aquí. Evita criticar a tu pareja, evita señalarle los defectos, evita los comentarios burlones de cosas que de antemano sabes que le molestan a él o le molestan a ella, y ahórrate problemas. Es bien importante, de verdad, Géminis, que analices tus palabras para que te evites problemas. Y bueno, los solteros, ustedes los solteros, hay que bajarle un poquito a las expectativas, o se me van a quedar solteros, mis ángeles, o de plano hay que recortar un modelo o una modelo de una revista y la pegan en su habitación, porque van a estar de lo más delicados y así es imposible que vayan a agarrar pareja, mis angelitos. Hay que, pues, ser un poquito menos exigentes. Y vamos a ver no solamente el físico de las personas, también hay que ir un poquito más allá a nivel intelectual, en los gustos, ver cómo es esa persona. Y créanme que en ocasiones, mis ángeles, la persona puede no gustarles físicamente, pero se la pasan tan bien con esas personas que se llegan a enamorar locamente. No hay que juzgar un libro por la portada este mes tampoco, Géminis, y hay que dejar que se acerquen un poquito más a nosotros, esas personas que nosotros vemos interesados. Nos podríamos llevar sorpresas bien agradables. Y bueno, tanto casados como solteros, mis ángeles, no olviden que es súper importante ocuparnos de la familia, tiempo de calidad, ya sea que estén casados, solteros o como estén, hay que dedicarle un poquito de tiempo a la pareja, a la familia. Que no sea que únicamente llegamos a desayunar, a comer y a dormir. Hay que tratar de regalarle un poquito de tiempo a la familia, porque esas personas a las que vemos tan poco son las que van a estar a tu lado en los peores momentos de tu vida. Son esas personas que te acompañan en hospitales y en problemas todo el tiempo, así que hay que cuidarlos. Por otro lado, Géminis, evita comentar lo que te cuentan. Ya lo hemos hablado en este canal en otras ocasiones. No lo haces con mala intención. Sin embargo, puede ser bastante indiscreto este mes y meterte en problemas. Analiza lo que vas a decir, piensa si no te va a traer problemas, o bien si alguna persona no se puede sentir ofendida con tus comentarios. De hecho, yo te recomendaría que si quieres platicar, no platiques de la vida de nadie, todo lo que es mayo, porque como ya lo dije, los chismes y las calumnias van a estar a la orden del día. ¿Y para qué quieres que tú hagas un comentario sin mala intención y al rato ese comentario lo distorsionen y resulta que lo dijiste de mala fe? Así es de que mira, mejor nos evitamos problemas si no comentamos nada de nadie. Porque créeme que las personas no van a estar muy dispuestas a disculpar a nadie este mes y sí van a atender al drama, que qué barbaridad. Y a ti no te gusta el drama. Así es de que mira, en boquita cerrada no entra el moscas. Por otro lado, lo que te comentaba hace unos momentos de que te puede llegar a ir muy bien este mes en el trabajo, mis ángeles, si les llega a ir bien, no se me duerman, no digan, ah, ya me está yendo bien, esto lo resuelvo después,
Porque créanme, mis angelitos, que confiarse nada más me los va a meter en problemas. Si ya me les está yendo bien, pues vamos a trabajar más duro para que nos vaya mejor este mes. Y aparte de esto, mis angelitos, en cuestión de dinero hay que cuidarlo. No me gasten el dinero antes de ganarlo, Géminis. Tú eres muy dado a hacer planes de qué vas a hacer con el dinero. Este mes, por favor, no hagas planes. Al menos no de en qué lo vas a gastar. Sí, qué es lo que tienes que pagar para vivir más tranquilo. Por otro lado, Géminis, para evitar problemas con la pareja, vamos a evitar no hacer lo que son nuestras responsabilidades. Si no habías estado cumpliendo por una situación que es ajena a ti, porque no tenías dinero, etcétera, hay que tratar de ponernos al día. ¿Para qué? Para evitarnos problemas. Porque por este lado, ya sea que tengas hijos o que vivas en casa de tus padres, por este lado sí que puedes llegar a tener problemas y discusiones muy acaloradas. Todo lo que sea dinero para la casa o obligaciones que tengamos dentro del hogar, hay que cumplirlo, Géminis. Por otro lado, aquí regresamos con los comentarios. Puede ser que algunos de tus familiares te estén solicitando consejos. Cuando damos el consejo, hay que tratar de no minimizar los problemas que siente la otra persona que tiene. Acuérdense, mis ángeles, que no es lo mismo ver nosotros el problema desde fuera que desde dentro. Entonces, para evitar parecer fríos, hay que tratar de no decir cosas como: "Ay, estás preocupado por eso, pero si eso es bien fácil de arreglar". Uy, no. ¿Cómo crees que estás preocupado por eso? Déjala o déjalo. ¿Para qué vas a estar ahí sufriendo con tantos peces en el mar? No, 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 mis ángeles, hay que ser cuidadosos con los comentarios, sobre todo si nosotros vemos que esa persona se siente lastimada o si lo vemos que está llorando o está demasiado tensa la persona. Mejor cuidamos nuestros comentarios, no vaya a ser, mis angelitos, que por andar nosotros queriendo consolar resultemos regañados. Y bueno, en el trabajo también aquí, mis ángeles, pueden recibir ustedes algunos comentarios. Hay que tratar de no repetirlos y sobre todo de ser justos, mis ángeles. Que no nos malvibren con otras personas. Nosotros, si queremos conocer a alguien, pues hay que sacar nosotros nuestra propia opinión tratando a esa persona. Acuérdense que los chismes y las calumnias van a estar a la orden del día todo este mes. Y para evitarlo, mis angelitos, pues qué mejor si cuidamos lo que decimos, ¿no lo creen? Y bueno, ya por último, date un tiempo también para ti, Géminis. Necesitas de repente tener un espacio para ti, darte un tiempito para pensar a dónde vas, qué quieres hacer, cómo está tu relación. ¿Qué es lo que tú estás viendo que está mal dentro de tu casa, en tu trabajo y demás, para que te pongas a trabajar en eso? Mayo puede llegar a ser un mes bastante bueno para ti, pero no solamente hablamos de que debes de andar muy positivo, también hablamos de que debes de evitar que gente negativa te saque de tu centro. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí lo dejamos. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya se la saben, si les gustó el video, me regalan un like, mis ángeles. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Y ya lo saben, y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo. Que tengan un maravilloso mes de mayo.